señor Peabody ganó el Premio Nobel de Ciencia. Es un reconocido explorador. Y ganó el oro olímpico en salto de longitud y decatlón. ¿Estás seguro de que podrá enfrentarse al desafío de criar a un niño humano? Dado mi impresionante historial, estoy seguro de que no será tan difícil. Muy bien. Si un niño puede adoptar a un perro, no encuentro motivos para que un perro no pueda adoptar a un niño. El año que viene, el perro más listo del mundo... No está mal, Peabody. ...se enfrentará a su mayor desafío. Por lejos que parezca que esté... ¡Adiós, señor Peabody! Ser padre. George Washington, ¿qué tipo de árbol cortó? ¡Yo! George Washington nunca cortó un cerezo. Se lo inventaron para enseñar a los niños que no hay que mentir. Está claro que él sí sabe de historia, ¿eh, Benny? Señor Peabody, Sherman se ha metido hoy en una pelea. Si los padres de la niña lo denuncian, me aseguraré de que le quiten la custodia para siempre. ¿Pero por qué te peleaste? Porque me llamó perro. ¡Ay, Dios! ¿Quién viene a cenar? Ya lo verás. Le diré algo, Peabody. Nada es más importante para mí que lo que le ocurra a mi hija. Diga. Sí, hágame la encuesta. ¿Cómo sabes todas esas cosas de George Washington? ¿Me prometes que no le contarás a nadie lo que vas a ver? Lo llama el vuelta atrás. ¡Guay! ¿A dónde has ido en él? ¿A dónde no, Penny? ¿A qué época? ¿Dónde está Penny? ¿En el Antiguo Egipto? ¿Has usado el vuelta atrás? Ella insistió. ¡Vámonos! ¡Hola, Penny! Princesa Hatshepsut, preciosa flor del Nilo. ¿Flor del Nilo? Sueñes si crees que dejaremos que te quedes aquí. No lo pillo. ¡Cojan a ese perro! Cuidado, Sherman. Es una trampa. Pisa el barco equivocado y lo pagarás caro. Te toca a ti. ¡El barco de Racker! ¡Ha tocado! ¡Ay, Dios! ¡Corre! The DreamWorks, las aventuras de Peabody y Sherman. ¡Señor Peabody! ¡Agárrate, Sherman! Bueno, Sherman, parece que nos salió el tiro por el culete. No lo pillo.